Historia del mundo, de la prehistoria a nuestros días, por John Morris Roberts. 21, libro 3. El Mediterráneo clásico. 7. Los judíos y la llegada del cristianismo. Es probable que pocos lectores de este libro hayan oído hablar de Abgar, y mucho menos de su reino en el este de Siria, Osroenes. Ambos fueron desconocidos para el autor de esta obra hasta bien avanzada su redacción. Pero este desconocido y oscuro monarca señala un hito, pues durante mucho tiempo se creyó que había sido el primer rey cristiano de la historia. En realidad, el relato de su conversión es una leyenda. Al parecer, fue durante el reinado de su descendiente Abgar VIII o IX, tan vaga es nuestra información, cuando Osroenes se hizo cristiano, al final del siglo II. Puede que la conversión no incluyera al propio rey, lo que no preocupó, sin embargo, a los hagiógrafos que inician con Abgar una larga y gran tradición que al fin incorporaría casi toda la historia de la monarquía en Europa, desde donde se difundiría para influir en los gobernantes de otras partes del mundo. Todos estos monarcas posteriores se comportarían de forma diferente porque se consideraban cristianos, pero, por importante que esto fuera, constituye solo una parte ínfima de la diferencia que el cristianismo introdujo en la historia. De hecho, hasta la llegada de la sociedad industrial, es el único fenómeno histórico de los que examinaremos cuyas repercusiones, poder creativo e impacto son comparables con los grandes factores determinantes de la prehistoria que han dado forma al mundo en que vivimos. El cristianismo creció dentro del mundo clásico del Imperio Romano, fusionándose al final con sus instituciones y difundiéndose a través de sus estructuras sociales y mentales, hasta convertirse en el legado más importante que nos ha dejado esta civilización. Su influencia, a menudo disfrazada o amortiguada, impregna todos los grandes procesos creativos en los últimos 1500 años. Casi por casualidad definió Europa. Somos quienes somos hoy en día porque unos cuantos judíos vieron cómo crucificaban a su maestro y líder y creyeron que resucitaría de entre los muertos. El elemento judío del cristianismo es fundamental y fue probablemente su salvación, por decirlo en términos estrictamente humanos, ya que las posibilidades en contra de la supervivencia histórica, por no hablar de su éxito mundial, de una pequeña secta centrada en la figura de un santo del Imperio Oriental Romano, eran enormes. El judaísmo fue su matriz y su entorno protector durante mucho tiempo, así como la fuente de las ideas cristianas más fundamentales. A su vez, las ideas y mitos judíos se generalizarían a través del cristianismo hasta convertirse en fuerzas mundiales. En su centro estaba la visión judía de la historia como algo lleno de significado, ordenado providencialmente, un drama cósmico de la intención que un Dios único y omnipotente despliega para su pueblo elegido. A través de su pacto con ese pueblo, se podía encontrar la guía para actuar apropiadamente siempre y cuando se respetara su ley. La infracción de esa ley siempre había acarreado el castigo. Había llegado a todo el pueblo en los desiertos del Sinaí y en las aguas de Babilonia. Este gran drama inspiró los escritos históricos hebreos en los que los judíos del Imperio Romano percibían la norma que daba significado a sus vidas. Esa pauta mitológica tan importante estaba profundamente enraizada en la experiencia histórica judía, que, tras la gran época de Salomón, había sido amarga y alimentaba una desconfianza permanente hacia el extranjero y una voluntad de hierro para sobrevivir. Pocas cosas son más destacables en la vida de este notable pueblo que el hecho mismo de la continuidad de su existencia. El exilio que comenzó en el 587 a.C., cuando los conquistadores babilonios se llevaron con ellos a muchos judíos tras la destrucción del templo, fue la última experiencia crucial de cuantas moldearon su identidad nacional antes de la época moderna y cristalizó finalmente en la visión judía de la historia. Los exiliados escucharon a profetas como Ezequiel prometer la renovación del pacto,
Judá había sido castigada por sus pecados en el exilio y la destrucción del templo, pero ahora Dios volvería de nuevo su rostro hacia ella, regresaría de nuevo a Jerusalén, la sacaría de Babilonia como había sacado a Israel de Ur y de Egipto, y se reconstruiría el templo. Puede que solo una minoría de los judíos del Éxodo prestara atención a estas profecías, pero era una minoría numerosa que incluía a la élite religiosa y administrativa de Judá, a juzgar por la calidad de quienes, probablemente también una minoría, cuando pudieron hacerlo, regresaron a Jerusalén como un resto salvador según la profecía. Antes del regreso a Jerusalén, la experiencia del exilio había transformado la vida judía y confirmado su visión de la historia. Los expertos están divididos respecto a si los acontecimientos más importantes tuvieron lugar entre los exiliados o entre los judíos que se quedaron en Judá para lamentar lo que había sucedido. De una forma u otra, sin embargo, la vida religiosa judía estaba profundamente agitada. El cambio más importante fue la implantación de la lectura de las Escrituras como acto central de la religión judía. Aunque el Antiguo Testamento no adoptaría su forma definitiva hasta 3 o 4 siglos después, los primeros 5 libros, o Pentateuco, atribuidos tradicionalmente a Moisés, estaban básicamente terminados poco después del regreso del exilio. Al carecer del centro de culto en el templo, parece que los judíos comenzaron a celebrar reuniones semanales para escuchar la lectura y el comentario de estos textos sagrados que contenían la promesa de un futuro y la orientación para lograrlo mediante el mantenimiento de la ley, que ahora recibía nuevos detalles y mayor coherencia. Este fue uno de los lentos efectos del trabajo de los intérpretes y escribas que conciliaría y explicarían los libros sagrados. Al final, estas reuniones semanales darían paso tanto al establecimiento de la sinagoga como a una menor dependencia religiosa de la localidad y el ritual, por mucho que los judíos siguieran anhelando la restauración del templo. En última instancia, la religión judía podía practicarse siempre que los judíos se reunieran para leer las Escrituras. Los judíos serían, pues, el primero de los pueblos del libro a quienes seguirían los cristianos y musulmanes. Esto hizo posible una mayor abstracción y universalización de la idea de Dios. Existían también las limitaciones. Aunque la religión judía podía separarse del culto en el templo, algunos profetas habían visto que sólo se alcanzaría la redención y purificación que les aguardaban, poniendo en práctica, de forma aún más rígida, lo que ahora se consideraba la ley de Moisés. Esdras volvió a sus preceptos desde Babilonia, y prácticas que habían sido en su origen de los nómadas se impusieron, de forma rigurosa, a un pueblo cada vez más urbanizado. La autosegregación de los judíos se hizo mucho más importante y evidente en las ciudades. Se consideraba parte de la necesaria purificación que se divorciaran todos los judíos casados con una mujer gentil, y debía de haber muchos. Esto ocurrió después de que Babilonia cayera ante Persia. En el 539 a.C., algunos judíos aprovecharon la oportunidad que se les ofreció y regresaron a Jerusalén. Se reconstruyó el templo a lo largo de los siguientes 25 años y Judá se convirtió, bajo la soberanía de Persia, en una especie de satrapía teocrática. En el siglo V, cuando Egipto se rebeló contra el dominio persa, esta zona tuvo un gran valor estratégico, donde el poder administrativo estaba en manos de la aristocracia sacerdotal, que articuló políticamente la nación judía hasta la época romana. Tras el final del dominio persa, el imperio de los herederos de Alejandro trajo nuevos problemas. Después de ser gobernados por los Ptolomeos, los judíos pasaron finalmente a depender de los Seléucidas. La conducta social y la ideología de las clases superiores recibieron la influencia de la helenización. Esto acentuó las divisiones al exacerbar los contrastes de riqueza y las diferencias entre los habitantes de las ciudades y los del campo. También separó las familias de los sacerdotes del pueblo, que se mantuvo firme en la tradición de la ley, y de los profetas, que se explicaba en las sinagogas. Fue contra un rey de la Siria helenística, Antíoco, y contra la occidentalización cultural aprobada por los sacerdotes, pero contra la oposición de unas masas que se sentían ofendidas por este tipo de procesos,
por lo que estalló la gran rebelión de los Macabeos. 168-164 a.C. Antíoco había tratado de ir demasiado deprisa. No satisfecho con la constante erosión del aislamiento judío por la civilización helenística y la acción del ejemplo, se había interferido en los ritos judíos y profanado el templo. Tras sofocar con dificultades la rebelión, la guerra de guerrillas se mantuvo durante mucho tiempo. Los reyes seléucidas adoptaron una política más conciliadora, que tampoco satisfizo a muchos judíos. En el 142 a.C., los judíos aprovecharon una serie de circunstancias favorables y obtuvieron una independencia que duraría casi 80 años. Después, en el 63 a.C., Pompeyo impuso el dominio romano y el último estado judío independiente en Oriente Próximo desapareció durante casi 2000 años. La independencia no fue una experiencia feliz. Una sucesión de reyes procedentes de la casta sacerdotal sumieron al país en el desorden a través de la innovación y la arbitrariedad. Los reyes y los sacerdotes que consintieron su política excitaron a la oposición y para desafiar su autoridad surgió una nueva escuela de intérpretes, más austera, que se aferraba a la ley en lugar de al culto como alma del judaísmo, dándole una interpretación nueva y minuciosamente rigurosa. Eran los fariseos, los representantes de una tendencia reformista que se manifestaría una y otra vez en el judaísmo como protesta frente al peligro de una progresiva helenización. Los fariseos aceptaban también el proselitismo entre los no judíos y enseñaban la creencia en la resurrección de los muertos y en el juicio final divino. En su postura se mezclaban las aspiraciones nacionales y las universales, que ampliaron las repercusiones del monoteísmo judío. La mayor parte de la actividad de los fariseos tuvo lugar en Judea, el pequeño resto de lo que en tiempos había sido el gran reino de David. En la época de Augusto vivían ahí menos judíos que en el resto del imperio, ya que desde el siglo 7 a.C. estos se habían extendido por todo el mundo civilizado. Los ejércitos de Egipto, de Alejandro y de los Seléucidas tenían regimientos judíos. Otros se habían establecido en el extranjero ejerciendo el comercio. Una de las mayores colonias judías estaba en Alejandría, donde se habían ido congregando más o menos desde el 300 a.C. Los judíos alejandrinos eran grecohablantes, y en Alejandría se tradujo por primera vez el Antiguo Testamento al griego. Cuando nació Jesús, había probablemente más judíos ahí que en Jerusalén. En Roma vivían otros 50.000 aproximadamente. Estas aglomeraciones aumentaban las oportunidades de proselitismo y, por tanto, el peligro de fricciones entre comunidades. El judaísmo ofrecía muchas cosas a un mundo en que los cultos tradicionales estaban en decadencia. La circuncisión y las provisiones alimentarias eran un obstáculo, pero para muchos prosélitos pesaban más los atractivos de un código de conducta sumamente minucioso, de una forma de religión que no dependía de templos, altares o sacerdotes para su práctica, y por encima de todo, de la seguridad de la salvación. Un profeta cuyas enseñanzas atribuyeron los compiladores del Antiguo Testamento a Isaías, pero es casi con certeza del exilio, ya había anunciado un mensaje que traería la luz a los gentiles, y muchos de ellos habían respondido a esa luz mucho antes que los cristianos, que la fomentarían en un sentido especial. Los prosélitos podían identificarse con el pueblo elegido en la gran historia que inspiró los escritos históricos judíos. El único logro en este ámbito que cabe comparar con la invención griega de la historia como ciencia y que daba significado a las tragedias del mundo. En su historia, los judíos descubrían una norma por la que se purificarían en el fuego para el día del juicio final. Una contribución fundamental del judaísmo al cristianismo sería su sentimiento de constituir un pueblo aparte, cuyas miras se dirigían a cosas que no eran de este mundo. Los cristianos pasarían a la idea de la levadura en la masa, que trabajaban para redimir al mundo. Ambos mitos estaban profundamente arraigados en la experiencia histórica judía y en la realidad notable pero sencilla de la supervivencia de este pueblo. Las grandes comunidades de judíos y sus prosélitos eran realidades sociales importantes
para los gobernantes romanos, ya que destacaban no solo por su tamaño, sino por su separatismo tenaz. Los testimonios arqueológicos de sinagogas como edificios especiales y separados no aparecen hasta bien entrada la era cristiana, pero en las ciudades los barrios judíos se distinguían de otros y estaban construidos en torno a sus sinagogas y a tribunales propios. Aunque el proselitismo estaba extendido e incluso algunos romanos se sintieron atraídos por las creencias judías, había también señales evidentes de aversión popular hacia los judíos en la propia Roma. Los disturbios eran frecuentes en Alejandría y se extendieron con facilidad a otras ciudades de Oriente Próximo. Esto hizo que las autoridades desconfiaran de ellos y, al menos en Roma, que las comunidades judías se dispersaran cuando las cosas se pusieron difíciles. La propia Judea era considerada una zona especialmente delicada y peligrosa, a lo que había contribuido en gran medida el fermento religioso del último siglo y medio antes de nuestra era. En el 37 a.C., el Senado nombró rey de Judea a un judío, Herodes el Grande. Fue un monarca impopular, en parte por la aversión nacional hacia alguien nombrado por los romanos y deseoso, y con razón, de preservar la amistad de Roma, pero también por el estilo de vida helenístico de su corte, aunque Herodes se esmeró en mostrar lealtad a la religión judía, y por los gravosos impuestos que recaudaba, algunos de ellos para construir edificios grandiosos. Más allá de la legendaria matanza de los inocentes y del lugar que ocupa en la demonología cristiana, Herodes no habría tenido una buena prensa histórica. A su muerte, en el 4 a.C., su reino se dividió entre sus tres hijos, arreglo poco satisfactorio que se anuló en el año 6 de nuestra era, cuando Judea se convirtió en parte de la provincia romana de Siria, gobernada desde Cesarea. En el año 26 fue nombrado procurador o gobernador Poncio Pilatos, puesto incómodo y comprometido que ocuparía durante 10 años. Al final del siglo I a.C. fue un mal momento en la historia de una provincia turbulenta, pues estaba llegando a una especie de punto culminante de una agitación de casi dos siglos. Los judíos se llevaban mal con sus vecinos samaritanos y les contrariaba la llegada de sirios griegos, patente en las ciudades costeras. Detestaban a los romanos como los últimos de una larga sucesión de conquistadores y también por sus exigencias tributarias. Los recaudadores de impuestos, los publicanos del Nuevo Testamento, eran impopulares no sólo por lo que cobraban, sino porque se lo llevaban al extranjero. Pero lo que era aún peor, los judíos también estaban muy divididos entre sí. Las grandes fiestas religiosas se teñían con frecuencia de sangre y disturbios. Los fariseos, por ejemplo, estaban profundamente distanciados de los saduceos, encarnación de los representantes de la aristocrática casa sacerdotal. Otras sectas rechazaban a ambos. Una de las más interesantes la conocemos desde hace apenas unos años gracias al descubrimiento y la lectura de los manuscritos del Mar Muerto, en los que puede verse que prometían a sus adeptos muchas cosas que fueron también ofrecidas por el cristianismo primitivo y que esperaban la última liberación que seguiría a la apostatía de Judea y sería anunciada por la llegada de un Mesías. Los judíos, atraídos por estas enseñanzas, buscaban en las escrituras de los profetas las señales de todo esto. Otros buscaban un camino más directo. Los celotes, por ejemplo, creían que este camino era el movimiento nacionalista de resistencia. En esta atmósfera turbulenta nació Jesús, hacia el año 6 a.C., en un mundo en el que miles de sus compatriotas esperaban la llegada de un Mesías, un líder que les llevaría a una victoria militar o simbólica y que inauguraría la última y mayor era de Jerusalén. La constancia de los hechos de su vida se halla en los documentos incluidos tras su muerte en los evangelios, afirmaciones y tradiciones que la iglesia primitiva basaba en el testimonio de quienes conocieron a Jesús. Los evangelios no son en sí una prueba satisfactoria, pero tampoco hay que exagerar sus insuficiencias. Se escribieron sin duda para demostrar la autoridad sobrenatural de Jesús y que los acontecimientos de su vida confirmaban las profecías que anunciaban desde hacía mucho la llegada del Mesías.
Este origen interesado y hagiográfico no exige el escepticismo en todos los hechos narrados. Muchos tienen una credibilidad inherente por cuanto que son lo que cabría esperar de un líder religioso judío de la época. No hace falta rechazarlos. Se han empleado a menudo testimonios mucho más inadecuados sobre temas bastante más espinosos. No hay razón alguna para ser más puntillosos o rigurosos en nuestros cánones a la hora de aceptar los primeros documentos cristianos que, por ejemplo, el testimonio de Homero acerca de Micenas. Sin embargo, es muy difícil encontrar en otros documentos pruebas que corroboren los hechos narrados en los evangelios. La imagen de Jesús que ofrecen los evangelios es la de un hombre de familia modesta, aunque no mísera, que decía ser de linaje real. Sus oponentes habrían negado sin duda esta afirmación si no hubiera tenido algo de cierto. Galilea, donde creció Jesús, era una especie de región fronteriza para el judaísmo, donde éste estaba más expuesto al contacto con los griegos sirios que tan a menudo irritaban las sensibilidades religiosas. En las proximidades predicaba un hombre llamado Juan, un profeta en torno al cual se congregaba la muchedumbre en los días previos a su detención y ejecución. Los investigadores creen ahora que Juan estaba relacionado con la comunidad de Qumran, que legó los manuscritos del Mar Muerto. Un evangelista nos cuenta que era primo de Jesús. Es posible que fuera cierto, pero es menos importante que la coincidencia de todos los evangelios en que Juan bautizó a Jesús, igual que bautizó a innumerables personas que acudían a él temiendo la cercanía del juicio final. También se dice que reconoció en Jesús a un maestro como él, y quizá algo más. ¿Eres tú el que ha de venir, o buscamos a otro? Jesús sabía que era un santo. Sus enseñanzas y los testimonios de su santidad, que de su santidad daban sus milagros, pronto convencieron a la agitada multitud hasta Jerusalén. Su entrada triunfal en la ciudad se basaba en los sentimientos espontáneos del pueblo, que le siguió como había seguido a otros grandes maestros, esperando al Mesías anunciado. El final fue una acusación de blasfemia ante el tribunal judío y una interpretación laxa de la ley romana por parte de un gobernador que quería evitar nuevos disturbios en una ciudad violenta. Jesús no era un ciudadano romano, y para tales personas la pena máxima era la crucifixión después de la flagelación. La inscripción de la cruz en la que fue clavado decía: Jesús de Nazaret, rey de los judíos, lo que dejaba claro que se había visto como un acto político, y para que no pasara desapercibido su significado, estaba escrita en latín, en griego y en hebreo. Esto ocurrió probablemente en el año 33, aunque también se han aventurado como fechas el 29 y el 30. Poco después de su muerte, los discípulos de Jesús creyeron que habían resucitado de entre los muertos, que le habían visto y que había ascendido al cielo, así como que habían recibido de él un don divino en Pentecostés, que los sostendría a ellos y a sus seguidores hasta el juicio final. También creían que esto se acercaba. También creían que éste se acercaba y que Jesús volvería como juez, sentado a la derecha de Dios. Todo esto nos cuentan los evangelios. Si bien esto fue lo que los primeros cristianos vieron en Cristo, como se le llamaría después, del término griego que significa el ungido, también había en sus enseñanzas otros elementos susceptibles de una aplicación mucho más amplia. Las ideas que se atribuyen a Jesús sobre la devoción no iban más allá de las prácticas judías. Lo único que indicó fueron los oficios en el templo, junto con la oración en privado. En este sentido tan real, Jesús vivió y murió como un judío. Sus enseñanzas morales, sin embargo, se centraban en el arrepentimiento y en la liberación del pecado, y en una liberación accesible a todos, no solo a los judíos. El castigo también desempeñaba un papel importante en las enseñanzas de Jesús, algo en lo que los fariseos coincidían con él, y sorprendentemente, la mayor parte de las cosas más aterradoras que se dicen en el Nuevo Testamento se le atribuyen a él. El cumplimiento de la ley era esencial, pero no era suficiente. Más allá de él estaban los deberes del arrepentimiento y la restitución por los errores cometidos, incluso el autosacrificio. La ley del amor era la guía que debía orientar la acción.
Jesús rechazó de modo categórico el papel del líder político. Una de las interpretaciones que se dieron más tarde a una frase de terrible ambigüedad, "Mi reino no es de este mundo", fue la de la pasividad política. Pero muchos esperaban un Mesías que fuera un líder político. Otros buscaban un líder contra la religión judía oficial y, por tanto, eran un peligro en potencia para el orden, aun cuando solo pretendieran una purificación y una reforma de carácter religiosa. Inevitablemente, Jesús, en la casa de David, se convirtió en un hombre peligroso a los ojos de las autoridades. Uno de sus discípulos era Simón el Celote, un compañero inquietante por haber pertenecido a una secta extremista. Muchas de las enseñanzas de Jesús fomentaban los sentimientos contra los saduceos y fariseos dominantes, y estos hicieron todo lo posible, a su vez, por resaltar cualquier implicación antirromana que pudiera inferirse de sus palabras. Los hechos políticos constituyen el trasfondo en el que se produjo la muerte de Jesús y el desengaño del pueblo, aunque no explican la supervivencia de sus enseñanzas. Jesús había traído no solo a los que estaban insatisfechos con la política, sino a los judíos que pensaban que la ley no era una guía suficiente, y a los judíos y a los no judíos que, aunque podían convertirse como prosélitos en ciudadanos de segunda clase de Israel, querían algo más que les asegurara la aprobación en el juicio final. Jesús había atraído también a los pobres y a los parias, muy numerosos en una sociedad que ofrecía enormes contrastes de riqueza y que no tenía piedad alguna con quienes se quedaban por el camino. Estos eran algunos de los atractivos e ideas que darían al final una cosecha tan asombrosa. Aunque fueron efectivos mientras Jesús vivió, parecieron fallecer con él. A su muerte, sus seguidores eran solo una pequeña secta judía entre muchas, pero creían que había sucedido algo excepcional. Creían que Cristo había resucitado de entre los muertos, que le habían visto, que les había ofrecido a ellos y a quienes fueran salvados por su bautismo el mismo triunfo sobre la muerte y una vida personal después del juicio de Dios. La generalización de este mensaje y su presentación ante el mundo civilizado se lograron medio siglo después de la muerte de Jesús. La convicción de los discípulos les indujo a permanecer en Jerusalén, un centro de peregrinación importante para los judíos de todo Oriente Próximo y, por tanto, un semillero para una nueva doctrina. Dos de ellos, Pedro y Santiago, este último hermano de Jesús, eran los jefes del pequeño grupo que esperaba el inminente regreso del Mesías, haciendo todo lo posible para prepararlo con la penitencia y el servicio a Dios en el templo. Permanecieron sin duda dentro del redil judío. Probablemente solo les distinguía el rito del bautismo. Pero había otros judíos que les consideraban un peligro. Sus contactos con los judíos grecohablantes de fuera de Judea les hacía cuestionarse la autoridad de los sacerdotes. El primer mártir, Esteban, que pertenecía a este grupo, fue linchado por una muchedumbre judía. Uno de los testigos de esta muerte fue un fariseo de Tarso, de la tribu de Benjamín, llamado Pablo. Puede que, como judío helenizado de la diáspora, fuera especialmente consciente de la necesidad de la ortodoxia. Estaba orgulloso de la suya, pero tuvo la máxima influencia en la difusión del cristianismo después del propio Jesús. De algún modo, Pablo cambió de opinión. De perseguidor de los seguidores de Cristo, se convirtió en uno de ellos. Parece que se retiró a meditar y reflexionar en los desiertos del este de Palestina. Entonces, en el año 47, o quizá antes, es muy difícil fechar la fecha y los viajes de Pablo, comenzó una serie de viajes que le llevaron por todo el Mediterráneo Oriental. En el 49, un concilio apostólico celebrado en Jerusalén tomó la trascendental decisión de enviarle como misionero entre los gentiles, que no tendrían que circuncidarse, el más importante acto de sumisión a la fe judía. No está claro quién tomó esta decisión, si él, el concilio o ambos de común acuerdo. Ya había pequeñas comunidades de judíos que seguían las nuevas enseñanzas en Asia Menor, donde las habían llevado los peregrinos, y que ahora recibirían una gran consolidación merced a los esfuerzos de Pablo.
Sus objetivos predilectos eran los prosélitos judíos, gentiles a quienes predicaría en griego y a quienes se les ofrecía ahora la total permanencia a Israel a través de la nueva alianza. La doctrina que enseñaba Pablo era nueva. Rechazaba la ley, como nunca había hecho Jesús, y trataba de conciliar las ideas esencialmente judías que se encontraban en el centro de las enseñanzas de Jesús con el mundo conceptual de la lengua griega. Siguió haciendo hincapié en la inminencia de la llegada del fin de los tiempos, pero ofreció a todas las naciones, a través de Cristo, la oportunidad de comprender los misterios de la creación y, sobre todo, de la relación de las cosas visibles y las invisibles, del espíritu y la carne, y del triunfo del primero sobre la segunda. En este proceso, Jesús se fue convirtiendo cada vez más en un libertador humano que había vencido la muerte y que era el mismo Dios, lo que hacía añicos el molde del pensamiento judío dentro del cual había nacido la nueva fe. No había un lugar perdurable para esa idea dentro del judaísmo, y el cristianismo se vio obligado a salir del templo. El mundo intelectual de Grecia fue la primera de las moradas que encontraría a lo largo de los siglos. Sobre este cambio se construiría una estructura teórica colosal. Los Hechos de los Apóstoles ofrecen numerosos testimonios del alboroto que estas enseñanzas pudieron causar, y también de la actitud intelectualmente tolerante de la administración romana cuando no estaba en juego el orden público. Pero a menudo sí lo estaban. En el año 59, los romanos tuvieron que rescatar a Pablo de los judíos en Jerusalén. Cuando fue juzgado al año siguiente, apeló al emperador y acudió a Roma, aparentemente con éxito. Desde entonces se pierde su rastro para la historia. Puede que muriera en una persecución que lanzó Nerón en el 67. El primer periodo de las misiones cristianas penetró en el mundo civilizado echando raíces en todas partes, empezando por las comunidades judías. Las iglesias que surgieron eran administrativamente independientes unas de otras, aunque se reconocía a la comunidad de Jerusalén una comprensible primacía, pues ahí estaban quienes habían visto a Cristo resucitado y sus sucesores. Los únicos lazos, aparte del de la fe, que unían a las iglesias entre sí, eran el institucional del bautismo, señal de aceptación en el nuevo Israel, y la práctica ritual de la Eucaristía, representación de los ritos que ofició Jesús en la última cena con sus discípulos la víspera de su detención, y que sigue siendo el sacramento central de las iglesias cristianas en nuestros días. Por tanto, los líderes locales de las iglesias ejercían una autoridad independiente en la práctica, aunque esto no abarcaba gran cosa. Después de todo, solo se decidían los asuntos de la comunidad cristiana local. Mientras tanto, los cristianos esperaban la segunda venida. La influencia de Jerusalén había decaído después del año 70, cuando los romanos la saquearon y expulsaron a muchos de los cristianos de la ciudad. Desde entonces, el cristianismo tuvo menor vigor dentro de Judea. A comienzos del siglo II, las comunidades de fuera de Palestina eran claramente más numerosas y más importantes, y ya había evolucionado una jerarquía de funcionarios que regulaba sus asuntos. Estos dieron lugar posteriormente a las tres órdenes de la Iglesia: obispos, presbíteros y diáconos. Sus funciones sacerdotales eran mínimas en este periodo. Lo que importaba era su papel administrativo y de gobierno. La respuesta de las autoridades romanas al nacimiento de una nueva secta fue la previsible. Su principio de gobierno era que, cuando no existía una causa concreta para inmiscuirse en los nuevos cultos, estos se toleraban salvo que suscitaran la falta de respeto o la desobediencia al imperio. Al principio existía el peligro de que los cristianos pudieran ser confundidos con otros judíos en la enérgica reacción romana ante los movimientos nacionalistas judíos que culminaron en varios enfrentamientos sangrientos, pero su indiferencia política y la anunciada hostilidad de los demás judíos les salvaron. La propia Galilea se había revelado en el año 6. Quizá el recuerdo de esta insurrección influyó en la forma en que trató Pilatos el caso de un galileo entre cuyos discípulos había un celote. Pero el gran lanzamiento judío del año 66 trazó una línea marcada y real entre cristianos y nacionalistas judíos. Esta insurrección
fue la más importante de la historia del judaísmo bajo el imperio. En ella, los extremistas lograron el dominio de Judea y tomaron Jerusalén. El historiador judío Flavio Josefo ha dejado constancia del atroz combate que siguió, del asalto final al templo, de los cuarteles generales de la resistencia y de su incendio tras la victoria romana. Antes de estos hechos, los desdichados habitantes se habían visto obligados a recurrir al canibalismo en su lucha por la sobrevivencia. La arqueología ha revelado recientemente en Masada, situada a escasa distancia de la ciudad, lo que podría haber sido el emplazamiento del último puesto de los judíos antes de que también cayera en manos de los romanos en el año 73. El aplastamiento de la rebelión por los romanos no fue el final de la agitación judía, sino un punto de inflexión. Los extremistas nunca volvieron a disfrutar de tanto apoyo como entonces y debieron de quedar desacreditados. La ley era ahora más que nunca el núcleo del judaísmo, ya que los estudiosos y maestros judíos, después de esta época, se les llama cada vez con mayor frecuencia rabinos, habían seguido desentrañando su significado en otros centros aparte de Jerusalén mientras se desarrollaba la rebelión. Su buena dirección pudo haber salvado a esos judíos de la dispersión. Los disturbios posteriores no fueron nunca tan importantes como la gran rebelión. Aunque en el 117 los motines judíos en Cirenaica terminaron convirtiéndose en una guerra, y en el 132 el último Mesías, Simón Bar Kochba, impuso otra rebelión en Judea, motivada por el proyecto romano de reconstruir Jerusalén como ciudad romana, asolada tras la invasión de Tito 70 años antes, quien prohibió su reconstrucción, bajo el nombre de Aelia Capitolina. En el 130, Adriano había visitado las ruinas de Jerusalén y al descubrir que aún eran objeto de veneración, decidió reconstruirla. Pero los judíos mantuvieron intacta su situación especial ante la ley. Les habían arrebatado Jerusalén. Adriano la convirtió en una colonia italiana, en la que los judíos podían entrar solo una vez al año. Pero su religión obtuvo el privilegio de tener un funcionario especial, un patriarca, con soberanía sobre la ciudad, y los judíos estaban exentos de las obligaciones de la ley romana que pudieran entrar en conflicto con sus deberes religiosos. Este fue el final de una etapa de la historia judía. Durante los siguientes 1800 años, esta historia sería la de las comunidades de la diáspora, hasta que se creó de nuevo un Estado nacional en Palestina, entre los escombros de otro imperio. Aparte de los nacionalistas de Judea, los judíos de otros lugares del imperio se mantuvieron a salvo durante mucho tiempo a partir de los años turbulentos. Los cristianos no tuvieron tanta suerte, aunque las autoridades no distinguían muy bien su religión del judaísmo. Después de todo, solo era una variante del monoteísmo judío, que presumiblemente reivindicaba lo mismo. Fueron los judíos, no los romanos, quienes persiguieron primero a los cristianos, como la propia crucifixión de Jesús, el martirio de Esteban y las aventuras de Pablo habían mostrado. Y fue un rey judío, Herodes Agripa, quien, según el autor de los Hechos de los Apóstoles, persiguió por primera vez a la comunidad de Jerusalén. Algunos especialistas consideran verosímil incluso que fueran los judíos hostiles quienes acusaron a los cristianos ante Nerón, que buscaba unos cabezas de turco para culparlos del gran incendio que se desató en Roma en el año 64. Fuera cual fuese el origen de esta persecución, en la que, según la tradición popular cristiana, murieron Pedro y Pablo, y que estuvo aderezada con terribles y crueles escenas en el circo, parece que puso fin, durante mucho tiempo, a la atención oficial que los romanos prestaban a los cristianos. Estos no tomaron las armas contra los romanos en las rebeliones judías, lo que debió de suavizar las susceptibilidades oficiales hacia ellos. Cuando aparecen en los testimonios administrativos como noticia reseñable para el gobierno, es a principios del siglo II. Ello se debe a la manifiesta falta de respeto que mostraban por aquel entonces los cristianos al negarse a realizar sacrificios al emperador y a los dioses romanos. Era su distintivo. Los judíos tenían el derecho a negarse. Estaban en posesión de un culto histórico que los romanos respetaron, como siempre habían hecho con estos cultos. Cuando se apoderaron de Judea, como habían hecho
como siempre habían hecho con estos cultos cuando se apoderaron de Judea. Pero a los cristianos se les consideraba ya claramente diferenciados de los demás judíos, y eran un fenómeno reciente. No obstante, la actitud romana era que, ante el cristianismo, no fuera legal, no debía ser sometido a una persecución general. Sí, por otro lado, se denunciaban infracciones de la ley, y la negativa a hacer sacrificios podía hacerlo, las autoridades debían imponer un castigo cuando las acusaciones fueran específicas y se demostraran fundadas ante el tribunal. Esto dio lugar a muchos martirios, ya que los cristianos rechazaron los bien intencionados intentos de los funcionarios romanos de persuadirles para que hicieran sacrificios o abjuraran de su Dios, pero no hubo un intento sistemático de erradicar la secta. La hostilidad de las autoridades era, en efecto, mucho menos peligrosa que la de los propios compatriotas de los cristianos. Durante el siglo II aparecen más testimonios de pogromos y de ataques populares contra los cristianos, a quienes las autoridades no protegían al seguir una religión ilegal. A veces pudieron servir de cabezas de turco aceptables para la administración o de pararrayos que distraían de otras corrientes peligrosas. Para la mentalidad popular de una época supersticiosa, era fácil atribuir a los cristianos las ofensas a los dioses que traían el hambre, las inundaciones, las plagas y otras catástrofes naturales. Para un mundo que carecía de otra forma de explicar estos desastres naturales, estas explicaciones eran las más convincentes. Se decía que los cristianos practicaban la magia negra, el incesto y hasta el canibalismo, una idea explicable, sin duda, por los relatos apócrifos sobre la Eucaristía. Se reunían clandestinamente por la noche, de forma más concreta y pavorosa, aunque no podemos estar seguros de su escala, los cristianos amenazaban con su control sobre los miembros de la comunidad, toda la estructura consuetudinaria que regulaba y definía las relaciones que debía haber entre padres e hijos, esposos y esposas, amos y esclavos. Proclamaban que Cristo no hacía distinciones entre esclavos libres y que había venido a traer no la paz, sino una espada para dividir a familias y amigos. No es difícil, por tanto, entender los estallidos de violencia que se produjeron en las grandes ciudades de provincias, como el de Esmirna en el 165 o el de Lyon en el 177. Eran la vertiente popular de una intensificación de la oposición al cristianismo que tenía su aspecto intelectual en los primeros ataques contra el nuevo culto por parte de los escritores paganos. La persecución no era el único peligro al que se enfrentaba la iglesia primitiva, y posiblemente era el menos grave. Un riesgo mucho más serio era la posibilidad de que terminara por convertirse en otro culto más del tipo de los que había numerosos ejemplos en el Imperio Romano, y que al final quedara sepultado como ellos en los laberintos mágicos de las religiones antiguas. En todo Oriente Próximo podían hallarse ejemplos de las religiones de misterios, cuyo núcleo eran la iniciación del creyente en el conocimiento oculto de una devoción centrada en un dios particular. La diosa egipcia Isis era popular, como el dios persa Mitra. Casi siempre se le daba al creyente la oportunidad de identificarse con la divinidad en una ceremonia que incluía un simulacro de muerte y resurrección, y en la que superaba así su condición de mortal. Estos cultos ofrecían, a través de sus impresionantes rituales, la paz y la liberación de lo temporal que muchos ansiaban, y eran muy populares. El peligro real de que el cristianismo pudiera transformarse en otra religión de misterio lo demuestra la importancia que tuvieron los gnósticos en el siglo II. Su nombre procede de la palabra griega gnosis, que significa conocimiento. El conocimiento que reivindicaban los gnósticos cristianos era una tradición secreta y esotérica, no revelada a todos los cristianos, sino tan solo a unos pocos. Una versión decía que solo a los apóstoles y a la secta que descendía de ellos. Algunas de sus ideas procedían de fuentes zoroastristas, hindúes y budistas que subrayaban el conflicto entre materia y espíritu, de una forma que distorsionaba la tradición judeocristiana. Otras provenían de la astrología e incluso de la magia. Este dualismo, la atribución del bien y del mal a principios y entidades opuestas,
y la negación del carácter divino de la creación material siempre fue una tentación. Los gnósticos odiaban este mundo, y en algunos de sus sistemas esto llevaba al pesimismo típico de los misterios. La salvación solo era posible mediante la adquisición del conocimiento arcano, secretos de un iniciado elegido. Algunos gnósticos veían incluso a Cristo no como el Salvador que confirmó y renovó una alianza, sino como alguien que liberó a los hombres del error de Yahvé. Era un credo peligroso en cualquiera de sus formas, ya que cortaba de raíz la esperanza que constituía el núcleo de la revelación cristiana y volvía la espada a la redención del aquí y el ahora, del que los cristianos nunca podían desesperar del todo, ya que aceptaban la tradición judía de que Dios hizo el mundo y de que éste era bueno. En el siglo II, sus comunidades repartidas por toda la diáspora y sus cimientos organizativos asentados con bastante firmeza, el cristianismo pareció llegar a una encrucijada en la que los dos caminos podían resultar mortales. Si volvía la espalda a las repercusiones de la obra de San Pablo y seguía siendo solo una herejía judía, sería reabsorbido finalmente, en el mejor de los casos, por la tradición judía. Por otra parte, la huida de un judaísmo que lo rechazaba podía llevar a los cristianos al mundo helenístico de los misterios o a la desesperación de los gnósticos. Gracias a un puñado de hombres, el cristianismo escapó de ambos. El logro de los padres de la Iglesia que navegaron a través de estos peligros fue, pese a su contenido moral y devoto, sobre todo intelectual. El riesgo les estimuló. Irineo, que sucedió al obispo mártir de Lyon en el 177, proporcionó el primer gran esbozo de la doctrina cristiana, un credo y una definición del canon espiritual. Todo esto separó el cristianismo del judaísmo, pero Irineo también escribió en el contexto del desafío de las creencias heréticas. En el 172 se había reunido el primer concilio para rechazar las doctrinas gnósticas y se revistió a la doctrina cristiana de respetabilidad intelectual por la necesidad de resistir a las presiones de los competidores. La herejía y la ortodoxia nacieron al mismo tiempo. Uno de los pilotos que condujo a la teología cristiana emergente a través de este periodo fue Clemente de Alejandría, de erudición prodigiosa, platónico cristiano, quizá nacido en Atenas, a través del cual los cristianos comprendieron el significado que podía tener la tradición helenística aparte de los misterios. En concreto, llevó a los cristianos al conocimiento de Platón y transmitió a su discípulo Orígenes, de sabiduría aún mayor, la idea de que la verdad de Dios era una verdad razonable, creencia que podía atraer a los hombres educados en la visión estoica de la realidad. El impulso intelectual de los primeros padres de la Iglesia y el atractivo social inherente del cristianismo permitieron que éste aprovechara las enormes posibilidades de difusión y expansión que ofrecía la estructura del mundo clásico y posteriormente del romano. Sus maestros podían moverse con libertad y hablar y escribir, entre ellos en griego. Tuvo la gran ventaja de surgir en una hora religiosa. La inmensa credulidad del siglo II encubría unos anhelos profundos que dan a entender que el mundo clásico estaba perdiendo ya su vigor. Había que reponer el capital griego, y uno de los lugares donde se buscó fue en las nuevas religiones. La filosofía se había convertido en una búsqueda religiosa, y el racionalismo o el escepticismo atraían solo a una minoría muy pequeña. Pero este marco prometedor era también un desafío para la Iglesia. El cristianismo primitivo ha de verse siempre en un contexto de competidores florecientes. Nacer en una era religiosa fue una amenaza además de una ventaja. ¿Hasta qué punto logró enfrentarse el cristianismo a la amenaza y aprovechar su oportunidad? Se vería en la crisis del siglo III, cuando el mundo clásico estaba a punto de derrumbarse y sobrevivió solo merced a una concesión colosal y, en última instancia, mortal.